Buenas noches a todos y a todas. Se encuentran presentes en el Partido Justicialista Dolores el presidente del Partido Justicialista, el doctor Facundo Selasco, el señor Roberto Chucho Páez, que es el secretario general de Gremio de Casinos de la Provincia de Buenos Aires, la concejal... concejal de Dolores por Unidad Ciudadana, la señora Berenice Jiménez. El señor Gustavo Pirali, que es el referente del Movimiento Nacional Alfonsinista. Antes de presentar a nuestro invitado principal, después el presidente del Partido Justicialista Dolores, el doctor Selasco, va a hacer referencia a gente que ha venido de otras localidades y otros concejales que se encuentran presentes. Ahora viene, no es tan formal, Leandro, pero es la forma de presentarte, la que elegimos con el doctor Selasco. Pibe de barrio, nació en Boedo el 11 de enero de 1976. Es licenciado en Ciencias Políticas, estudios realizados en la Universidad de Buenos Aires. Fue presidente de la Juventud Radical, lidera el espacio político Los Irrompibles. Tiene una larga historia de militancia que incluye una extensa y pública amistad con el ex presidente fallecido Raúl Alfonsín. El 8 de abril del 2015 fue designado a cargo de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, dependiente de la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En 2017 fue candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, resultando electo diputado porteño dentro de la coalición Unidad Ciudadana. Él tiene tanta garra cuando se expresa, no le teme a nada ni a nadie. Vive como piensa, dice lo que siente y cómo lo siente. Militante con entrega, puro, incansable, transparente y con una capacidad de análisis sorprendente. Ante las críticas que recibe, cita una canción de la Guerra Civil Española, cantada por la coordinadora y la Franja Morada en los años 80, para graficar dónde está parado. Cuando se suma, se suma. Hay que saber sumar bien, porque en el campo del pueblo hay gente de tu partido, pero del otro partido también. Cuando se resta, se resta. Hay que saber restar bien, porque en el campo enemigo hay gente de otro partido, pero del tuyo también. El 22 de marzo de 2017, en el Instituto Patria, durante la presentación del libro El Pedagogo, nace un héroe político. Esto lo cito porque me encantó. Sostuvo que en este momento en el que la ética dominante es la neoliberal y la filosofía del cinismo, la propuesta hegemónica nos invita a que pensemos solamente en nosotros y que nos repleguemos hacia la individualidad. Y luego citó a Juan Domingo Perón, cuando decía que no hay persona
que se pueda realizar en una comunidad que no se realiza. Para reflexionar que el pedagogo o el militante lo que tiene que hacer es provocar la reflexión para recrear la comunidad. Este es el pequeño reflejo de un hombre que lucha por una patria libre, justa y soberana, y se llama Leandro Santoro. Bienvenido a la ciudad de Dolores. Bueno, muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar acá. Les agradezco, pero sobre todo quiero comenzar, estoy muy orgulloso que Leandro esté sacando Dolores. En realidad es la segunda vez que me toca hablar, siempre trato de no hablar porque me pongo nervioso. Pero en esta oportunidad es la segunda, la primera fue una pavada porque estaba Leopoldo Moró. En la segunda me toca estar junto a Leandro Santoro, el cual me parece uno de los políticos más extraordinarios en estos días. Pero sobre todo agradecer a una personita que vino de Castelli, de la juventud peronista, el cual hace un tiempo, cuando me dijo si Santoro llegaba a venir a Dolores, que le avisara, que con tan solo 17 años se vino, y pido un fuerte aplauso para Tilio, que da sus primeros pasos dentro de lo que es la política. Y bienvenido Tilio, y como siempre te dije, hijo, que quede para adelante, ¿sí? Con las convicciones siempre se llega, y vos tenés muchas convicciones. En realidad voy a hablar de lo que sé un poquito, nada más que me toca a mí. Yo trabajo, como todos ustedes saben, en ANSES. Tarea difícil por estos días, porque hace 2 años, cuando vino Leopoldo, Leandro, lo comentábamos, hemos ido perdiendo, todos los días hemos ido perdiendo derechos, pero hoy nos encontramos en una realidad que han pulverizado el ANSES, vienen por todos, y lamentablemente yo defiendo mucho lo que es la parte previsional, ¿sí? Porque hace 10 años que estoy trabajando y que conozco la mayoría de los abuelos y sé que están atravesando una situación que todos los días lo vemos en nuestro laburo. Pero nosotros no tenemos las herramientas. Por eso estoy muy contento que siempre tengo oportunidad de ver que vas a estar en un canal y te observo y cómo luchás. Y te agradezco. ¿Sí? Porque yo soy un ciudadano, ni siquiera soy un militante político, ¿sí? Te agradezco mucho la parte donde vos te enfrentás con todos y la verdad que nos representás a todos, ¿sí? Entonces lo único que te pido es que continúes en ese camino y que ojalá para el 2019 los argentinos se den cuenta de lo que estamos atravesando. Estamos atravesando un sistema neoliberal que nos va a eliminar a todos, no es que nos toca a algunos. Se van a salvar lógicamente los que tienen mucho dinero, como estos que hacen negocios con la bicicleta financiera, que se van a tomar un avión y se van a ir a otro país. Pero nosotros que quedamos acá, que somos argentinos, que somos nativos y defendemos este país, seguramente la vamos a pasar muy mal. Por eso te agradezco profundamente, Leandro, que estés sacando Dolores, que nos estés acompañando. Insisto, el único camino es seguir por el camino donde vas y defendiendo siempre los más humildes. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, yo en principio replicar las palabras que dijo Gustavo del orgullo de tenerte acá.
Tengo el orgullo, me enteré hace poco, de ser la única concejal que de la quinta sección que representa el Movimiento Nacional Alfonsinista. Y bueno, creo que de la realidad actual nacional no vas a hablar mejor que nada vos, así que sin nada, agradecerte la presencia acá en Dolores. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, amigas y amigos de Dolores. Nosotros venimos acompañando a Leandro, somos de Mar del Plata. Antes de empezar a hablar, quisiera expresar en este acto toda nuestra solidaridad a los compañeros despedidos de Telam y toda nuestra solidaridad a los docentes reprimidos en Chubut. Y creemos que estas políticas que está llevando adelante el gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales tienen que ver con que quieren meter el ajuste a sangre y fuego. Y yo creo, y hay cuestiones que nos tienen que alentar a todos. Esta semana, entre todos los sectores, pudimos construir un paro nacional que fue contundente. Y más allá de la defección que existe de algunos dirigentes sindicales que traicionan a sus bases, también es cierto que existe, que existen otros dirigentes sindicales que están dispuestos a dar la pelea, que están dispuestos a confrontar con este modelo, porque la verdad es que este modelo nos lleva puesto a todos los argentinos, como muy bien se ha expresado acá. Entonces, creemos que muchas veces a todos nos entran las dudas, a veces no tenemos explicaciones para darles. Yo me imagino un poco lo que señalaba Gustavo, él trabaja en el ANSES y seguramente la demanda de nuestros adultos mayores es muy importante, porque antes él nos decía en una reunión previa que tenía un stock permanente de trámites jubilatorios de 300 expedientes y hoy hay días que no tiene ni uno. Esto significa que el modelo de inclusión previsional que llevó adelante la compañera Cristina Fernández de Kirchner no existe más. Y esta pérdida de derechos que se da en todos los ámbitos la estamos pagando el conjunto del pueblo. Nosotros creemos que de los trabajadores tenemos que volver a la historia nuestra, esta historia de las grandes luchas populares, para poder enfrentar todo esto. Y creo que con esa historia y con estos formidables militantes que nos acompañan a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, y con el liderazgo de Cristina, porque la verdad que nosotros, más allá de las cuestiones que a veces nos generen dudas, tenemos ese liderazgo. Ese liderazgo que nosotros tenemos que levantar como bandera siempre, como bandera que nos ha empoderado a todos los argentinos. Yo vengo del radicalismo. Yo admiré a Raúl Alfonsín, admiré a Néstor Kirchner y admiro a Cristina Fernández de Kirchner. Y no me avergüenza decirlo, compañeras y compañeros, porque la verdad es que nunca viví 12 años de tantos nuevos derechos y de tanta inclusión como fueron los 12 años de Néstor y de Cristina. Así que yo les agradezco la atención que ustedes ponen, les agradecemos a los compañeros de acá de Dolores con la amabilidad con que nos reciben. Acá el amigo Facundo, que es la segunda vez, a Facundo Celasco, que es la segunda vez que venimos acá a Dolores por invitación y permanentemente nos invita. A Berenice, a Gustavo, que es nuestro referente acá, para construir esta idea dentro de lo que es Unidad Ciudadana y con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Gracias a todos y gracias a todos. Bueno, compañeros, compañeras, correligionarios, correligionarias, agradecerles a todos por estar presente, agradecerle a Leandro, agradecerle a Chucho, agradecerle a Gustavo, a Berenice. Y bueno, ¿quién se imaginaba un escenario así, no? Con distintas procedencias ideológicas o identidades, mejor dicho, del peronismo, del radicalismo, trabajando juntos por una patria distinta.
retumba bastante, ¿no? ¿Se acopla? Ahí, ¿se escucha ahora? Sí. Bueno, yo quiero agradecerles mucho por estar presente. Hay compañeros de Maipú, de Castelli, que estoy viendo unos cuantos compañeros de Castelli, seguramente me he olvidado de algún distrito, no sé si hay de algún otro municipio que se acerca, de Chascomús, de Lezama. Agradecerle mucho al padre Juan Carlos Disanzo, que está presente. Un fuerte aplauso para el padre. Ya nos conocemos todos, hace muchos años que venimos trabajando por una patria distinta. Hoy nos toca una situación compleja como militantes políticos, donde nos gobierna un modelo neoliberal que nos pega todos los días. Todos los días tenemos malas noticias, todos los días. No, son cínicos. En esta Copa del Mundo ganábamos y veía los tweets de periodistas de Telam. Hay un tuit que decía: cuando mi hijo festejaba en el gol de Rojo, yo no sabía qué decirle, recibía el telegrama de despido de Telam. 15 años o 12 años que trabajaba en la agencia Telam. 22 años, una periodista de 35 años. Todos los días perdemos puestos de trabajo. Yo también hace 14 años que trabajo en ANSES y no hacemos nada en ANSES. No hacemos nada. Cuando no hacemos nada en ANSES significa que no estamos otorgando derechos. Y cuando vemos la gravedad de la persona que está a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, significa que vienen por ese fondo. O sea que aquellas personas que están jubiladas tampoco van a cobrar, y aquellos que no estamos jubilados tampoco nos vamos a poder jubilar. No solamente los jubilados, sabemos que la seguridad social no solamente para los jubilados, sino para los trabajadores en la actividad o para aquellos que cobran algún beneficio, como la asignación universal, por ejemplo. Pero bueno, tenemos que construir una nueva esperanza. A Leandro yo no lo conocía, hoy le contaba personalmente, lo vi en Comodoro Pi, ese día que fuimos a hacerle la aguanta a Cristina, y no me animé a decirle nada. Me acuerdo que llovía, impresionante, estábamos con Pedro Torme y Gustavo Pirari, no sé si había algún otro compañero que estábamos ese día, no sé si estaba Fabio vos también, ¿no? Y lo vimos a Leandro, que se quedó en todo momento ahí debajo de la lluvia. La verdad que es un orgullo que Leandro nos esté acompañando. Lo escuchamos en los distintos debates, en estos programas que tanto se... Que no sé si se debate en profundidad, que son todos estos programas armados por los grupos dominantes, por los que representan estos intereses que no tienen nada que ver con los nuestros. Y que esté acá Leandro nos llena de esperanza. Y nosotros... ya no como tan jóvenes, sino que tenemos una enorme tarea de acá en adelante. ¿Cómo construimos entre todos nosotros una nueva esperanza? Y debemos ganar el año 2019, el año que viene. Nos queda muy poquito. Y también nos inyecta de muchas pilas que venga Leandro hoy, porque nos va a contar qué podemos hacer entre todos nosotros. Yo creo que podemos hacer muchas cosas. No podemos dejarnos caer. Estos tipos nos vienen a desmoralizar, estos tipos nos vienen a humillar. Yo creo que el kirchnerismo a nosotros nos dejó una enorme enseñanza. Ayer una compañera que está por allá me mandaba un video tarde, y Néstor Kirchner lo que hizo con nuestra patria fue extraordinario, extraordinario. Estábamos como estábamos ahora, sin esperanza, la patria prácticamente al borde de la disgregación nacional. Yo le contaba a Leandro lo que hacíamos allá por el año 2001. Y hoy estamos en una situación similar en algunos aspectos. En otros, creo que estamos un poco mejor. Hoy hay una masa crítica mucho más importante que la del año 2001. Ahí hay un porcentaje interesante. También hay un porcentaje importante de la ciudadanía, que es la que tenemos que interpelar, que la verdad, que le han comido la cabeza. La están pasando muy mal, y sin embargo el odio y el auto-odio que tienen no nos deja ver la realidad que nos está afectando absolutamente a todos. Y acá está el enorme desafío nuestro, cómo hacemos para convocar a esos sectores que no nos acompañaron. Porque debemos ganar, no tenemos otra alternativa. Tenemos que ganar a nivel local, tenemos que ganar a nivel provincial y tenemos que recuperar la nación. Imagínense 4 años más de estos personajes con el poder del Estado.
es terrible. El poder real son ellos. Eso lo va a explicar muy claro Leandro. Ellos son el poder real. Pero ahora se hicieron del poder del Estado. Tienen el poder total. El poder de los medios, el poder de la justicia, el poder del Estado. Y manipulan muy bien a gran parte de nuestra sociedad. Y este es el desafío, esta batalla cultural que nosotros tenemos que dar todos los días con la micromilitancia. Yo le quiero agradecer al compañero Sotelo que todos los días desde la verdulería habla con cada una de las personas que va a la verdulería. Ese trabajo debemos hacerlo todo el día, no podemos descansar. Quiero agradecerle al compañero de la batalla cultural, el Nico, que llegó también por ahí, de atrás. Esa batalla la tenemos que dar absolutamente todos los días. Estos tipos vienen por todo, pero por todo. Esto no es una cuestión de adversarios políticos. Un día estuvo aquí Dante Palma y tenía un libro que se llamaba El Adversario. Estos son enemigos nuestros. Y estas cosas debemos entenderlas, porque si no las entendemos, le vamos a agarrar el cachazo. Estos tipos vienen por todo. Y acá nosotros deberemos laburar. Por eso nosotros tenemos el partido, les cuento a todos, está abierto de lunes a lunes con actividades. Porque nos van a intentar desarmar. Cada acción que realizan ellos no es que se equivocan, que no saben lo que están haciendo. No, saben todo perfectamente. Cada acción que realizan, saben. Ellos aplican la hegemonía, que la hegemonía es distinto a la dominación. Ellos, todas las acciones que ejercen, ya sea desde la cultura, la política, la economía, lo social, están direccionadas. ¿Para qué? Para desarmarnos, para desmoralizarnos y para quedarse con todos nuestros derechos. Ellos vienen a concentrar su riqueza, a centralizarla y a extranjerizarla. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Siempre estos modelos neoliberales respondieron de la misma manera. Es una derecha que es distinta a las anteriores, pero es tan perversa como otras derechas. En otros momentos también reprimen, no es que no reprimen, también reprimen balas de goma. Hoy veía en el Facebook de Marcos López, nuestro consejero escolar, un fuerte aplauso para Marcos, que le veía por ahí atrás, de un docente. Lo dejaron como un colador con las balas de goma. Pero también trabajan lo que es, nos desmoralizan de una manera que nos dejan sin fuerza para poder luchar. Tendremos que buscarle la vuelta. La respuesta no la tenemos nosotros, la debemos construir entre todos. Así que yo quiero simplemente agradecerles, porque cada vez que hacemos una actividad, ya sea un fin de semana, como en el caso de hoy, un jueves, siempre están presentes. A seguir luchando, van a contar con nosotros. Nosotros saben que siempre estamos peleando. Agradecerle a todos los militantes que ponen muchísimo, pero muchísimo, muchísimo tiempo por esta causa, que es una causa noble y que tiene que ver con recuperar la patria el año que viene. Obviamente que hay 2019, tenemos la experiencia de lo que hizo Néstor, de lo que hizo Cristina, lo que hizo el peronismo, lo que hizo Raúl Alfonsín, y esto también yo se lo tengo que agradecer muchísimo a Néstor y a Cristina. Yo, con respecto a Raúl Alfonsín, yo les cuento, tenía un prejuicio enorme de Raúl Alfonsín, porque nosotros la sufrimos a la hiperinflación. La sufríamos. Yo me acuerdo que íbamos a un supermercado que es Torney, los que están acá en Dolores conocen, íbamos a comprar el kilo de azúcar, y el kilo de azúcar, si salía 6 pesos en ese momento, ibas al rato a la caja y te salía 12, o ya no te vendían el kilo, sino que te vendían medio kilo, y yo me acuerdo de todas esas cosas. Pero nosotros no entendíamos que Raúl Alfonsín enfrentaba a los mismos grupos poderosos que enfrentó Néstor y Cristina. Y gracias a Néstor y Cristina comprendimos, no solamente nosotros los que venimos del peronismo, sino gran parte de la sociedad, el ejemplo que fue Raúl Alfonsín y el enorme presidente que fue el doctor Raúl Alfonsín. Así que también esto es un avance enorme en la sociedad. Y por otro lado, me lleno de orgullo y quiero decirle a todos, la militancia. Gustavo Pirari, Gustavo dice, yo no soy militante. Gustavo Pirari es un extraordinario militante que milita absolutamente todo el día desde su puesto de trabajo. Y bueno, y después, por otro lado, contarle que Berenice es concejal del Movimiento Nacional Alfonsinista y es una concejal extraordinaria. Hace muy poquito que asumimos, que fue en marzo,
y hace un trabajo muy, pero muy importante del Consejo Deliberante, así que un fuerte aplauso para Belén. Y bueno, y al resto de los concejales, por allá está Gonzalo Tavila, que le voy a decir para mí, el mejor concejal. El mejor concejal que tiene hoy la oposición, es una persona que trabaja con muchísima dedicatoria, trabaja muchísimo, yo le digo que le gusta el rol de concejal, investiga y vamos a seguir luchando para que este intendente municipal, que hace rato lo hablábamos con Leandro, todos los que bancan a este gobierno no son buenos tipos, no nos confundamos. Camilo es tan perverso como Macri, tan perverso como María Eugenia Vidal. Este tipo que no puede... Este tipo que a nosotros nos viene a hablar de transparencia, de honestidad, nosotros somos personas honestas, ¿qué miércoles va a ser honesto Camilo Echevarri? Si Camilo es tan honesto, que baje el paredón de su casa. Eso sí es honesto. Y si es tan honesto Camilo Echevarri, que publique los decretos. Y si es tan honesto Camilo Echevarri, que nos explique ese decreto que firmó de 122 millones de pesos en combustible de un presupuesto de 570 millones. O sea que gastó el 21% del presupuesto municipal en combustible. La verdad que Camilo Echevarri es tan corrupto como Macri, como María Eugenia Vidal. Y estas cosas hay que decirlas, porque estos tipos se los ponen en el pedestal, que son honestos y no son honestos para nada. Son todos corruptos. Y si no, que me explique. ¿Cómo hace la mujer de Gaile para comprar hace dos o tres días atrás 200 terneros? ¿Ustedes saben cuánto sale 200 terneros? 2 millones y pico de pesos. Entonces, ¿cómo hace esta señora con un sueldo de 14.000 pesos para comprar 200 terneros? Entonces hay que tener una enorme valentía, y esa valentía la tenemos nosotros. Y también quiero decirlo que esta enorme valentía también la tiene la concejala Verónica Celasco, que pide un fuerte aplauso que está por ahí atrás. Estas son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que denunciar. Tenemos pruebas, tenemos que denunciar este tipo de cosas. Y eso es lo que hace Leandro y que nos representa también en cada uno de los medios que lo invitan, o de la legislatura porteña, en cada uno de los lugares tenemos que dar batalla. Nosotros no podemos agacharnos, no podemos agachar la cabeza, nosotros tenemos que pedir y decir la verdad. Ese es el rol que nos toca cumplir. Quizás no es el rol que más nos guste. A mí particularmente no me gusta este rol. A mí me gusta el rol que teníamos hace algunos años atrás. Cuando gestionábamos, cuando planteábamos un plan estratégico para Dolores, y que de hecho somos el único espacio político que hicimos un plan estratégico para Dolores del año 2009 al 2020, donde todos los días gestionábamos y acá hacíamos grandes anuncios, estábamos contentos y felices que se jubilaban 30, 40 personas, jubilamos 3.000 y pico personas en Dolores, cuando entregábamos las computadoras, todas estas cosas nosotros las hacíamos, y me voy a olvidar porque me voy a cansar la cantidad de cosas que tiene. Y el intendente viene y dice, son una oposición sin ideas, no tienen proyecto, mientras nosotros tenemos proyecto, trabajamos el Consejo Deliberante, y cuando nos dice esas cosas, que somos ignorantes y que nos falta respeto, yo le digo al intendente municipal que él debería estar preso. Debería estar preso porque es un corrupto y no nos puede demostrar a nosotros cómo los funcionarios del municipio de Dolores se han enriquecido patrimonialmente. Todos nos conocemos en Dolores. Y esa tarea tenemos que darla todos nosotros. Porque después de saber lo que va a resultar, Camilo Echevarri fue funcionario de la Rúa, era concejal. Y ahora él se despega. Tenemos que recordarle todos los días a los dolorenses lo que es Camilo Echevarri. En el año 2015, Camilo Echevarri me lo dijo a mí particularmente en la radio de Pantalla ante TV, estos tipos van a reventar la patria, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Y le digo, ¿por qué estás con ellos? Porque si no, no gano. Entonces es un hijo de mil putas. Eso es Camilo Echevarri. Y estas cosas que decimos, si nosotros no decimos las cosas como son, no les importaba absolutamente nada. No les importa el pueblo, no les importa el pueblo. ¿Qué me vienen a decir que vinieron a la ANSES a gestionar? ¿O que están gestionando? Mentira. Vinieron a consolidar negocios. El parque termal es de Marino Cid. ¿Cómo el parque termal va a ser de Marino Cid? Hace unos días, en la última sesión del Consejo Deliberante de Dolores, se firmó, nosotros no, como oposición, no acompañamos un proyecto donde una financiera, que eran compañeros de Mar del Plata, y compañeros no, dirigentes del PRO de Mar del Plata, junto con Marino Cid, crearon una financiera para darle crédito a los trabajadores municipales. Y eso votaron los concejales de Cambiemos. Y estas cosas nosotros tenemos que denunciar. Y muchos
simpatizantes o militantes de Camilo, nos podrán decir un montón de cosas. Que nosotros somos locos, no nos importa. Nosotros no venimos a ser simpáticos de todos. Hoy nos toca un rol distinto, que es desnudar a Camilo Echevarren, que es un corrupto. Él y sus funcionarios. Ellos no pueden explicar el incremento patrimonial. Ahora acá le habla la compañera. Otra cosa que nos pasa en el Consejo Deliberante. Hay pérdidas de agua por todos lados. Vamos y lo presentamos. Una pérdida de agua, una luminaria, todo, que son cuestiones cotidianas del Consejo Deliberante. No estoy hablando de proyectos de ordenanza. Pasan todo a comisión. No les importa nada de los vecinos. Absolutamente nada. Camilo Echevarren, si no hay un negocio, no hace absolutamente nada. Y después nos vienen de grandes eslogan. Es lo mismo que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Dolores Ciudad Verde nos habla. ¿Dolores Ciudad Verde? Hoy no se entiende el olor a humo en Dolores. Estaban quemando el basural. Es una vergüenza el basural de Dolores. Una vergüenza. Los ratones que hay en Dolores, por todos lados hay ratones. ¿Saben otra cosa? Que hay brote de triquinosis en Dolores. Estas cosas no existían hace un tiempo. No funciona en ningún área de la gestión municipal. Ningún área. Y después nos traen grandes espectáculos. ¿Ustedes pueden ir a las Termas de Dolores? ¿Saben que Nazarena Vélez se puso de novia a las Termas y todos nosotros le pagamos 150 mil pesos? ¿Lo vieron a eso? Es una vergüenza. Nos toman por pelotudo. Nosotros no somos pelotudos. Por lo menos en mi caso yo no soy pelotudo. Estas cosas nos tienen que indignar. Y tenemos que pararnos y decirle, Carmiro, dejá de mentir y dedicate a ser intendente. Obviamente que yo quiero ser intendente y para eso voy a trabajar. Así que muchas gracias, compañero y compañero. Los dejo con Nando. Hola. Hola. Bueno, da gusto arrancar cuando el que te antecede en el uso de la palabra dice que tiene ganas de ser intendente. Así que vamos a ayudarte, Facundo, a que seas intendente y contá con nosotros. Porque la vocación de poder es parte intrínseca de la ética militante. Quien alguna vez en su vida tomó la decisión personal de sumarse a la política lo hizo por dos cosas. Por una profunda vocación de servicio, porque siente que tiene un compromiso con los demás y que tiene que poner su vida al servicio de una causa que lo trasciende. Y por vocación de poder, como consecuencia de esa vocación de servicio. Quienes queremos cambiar la historia, somos conscientes que al margen de trabajar sobre las consecuencias de los problemas, como puede ser desarrollar una acción social, estamos obligados a meter los pies en el barro y tratar de modificar estructuralmente las cosas, ir hacia las causas de los problemas, y para eso se necesita el poder político. Así que yo soy de los que creen que cuando encontramos una compañera o un compañero que pone blanco sobre negro y que no blanquea sus ambiciones, porque ninguno de nosotros está acá por lo que le vaya a suceder a uno, sino porque cree que hay que construir un proyecto político, pero que sea no colectivo, pero que se anima a verbalizarlo, merece el respeto, porque estos no son tiempos donde sobren los valientes. Son tiempos donde se complica la cosa. Igual yo, antes de arrancar, quiero obviamente hacer los agradecimientos de rigor, Berenice, Gustavo, Facundo y Chucho. Les quiero agradecer la invitación, obviamente a todos ustedes también. Y contarle un poco cómo estoy viendo la Argentina, porque la verdad que, más allá de que este proyecto local tiene, como me contaba Facu recién, un trabajo programático profundo que viene de hace muchos años en el marco de un plan estratégico y de un grupo militante que le ha aportado una visión alternativa al pueblo, a la ciudad de Dolores, se necesita encuadrar siempre el debate en el marco de una problemática nacional. Es más, nosotros muchas veces solemos decir que para discutir los temas nacionales necesitamos también hablar de la región. Y cuando uno le presta atención a los grandes estadistas o a las grandes estadistas, toma conciencia que en realidad cada vez que les toca argumentar arrancan sobre un planteo global y mundial. Cristina, cuando habla, y lo mismo hacía Alfonsín, tiene un enfoque global, de ahí va hacia la región, después va hacia la cosa nacional y por último recién explica a su provincia, porque naturalmente quienes entendemos que los procesos históricos son consecuencia de grandes corrientes de pensamiento, tenemos la necesidad de remarcar cuáles son esas líneas directrices y cuáles son esas estructuras o esas
corrientes profundas que explican por qué estamos como estamos, para poder incluso anticiparnos a lo que viene. Y lo cierto es que el neoliberalismo ha tenido en todo el mundo, y particularmente en nuestra región, un cambio profundo de dirección. Esencialmente porque han logrado, después de lo que fue la explosión de los 90, construir una suerte de consenso popular alrededor sobre o de políticas impopulares. Y esto es una de las cosas que a mí más me preocupa subrayar, porque muchas veces cuando uno charla con compañeras o con compañeros militantes, siempre surge la inquietud acerca de cómo interpelar a aquellas personas que, aún siendo víctimas de este modelo económico, terminan justificando lo que está sucediendo. Y a veces nos resulta, a los que tenemos cierto grado de formación política o cierto grado de comprensión de la realidad, francamente increíble que haya pobres de derecha o gente que se haya empobrecido con gobiernos como este que justifique y que los defienda. Y la verdad que es más común de lo que nosotros creemos, no son casos aislados. Yo partiría de la premisa de reconocer que la derecha siempre ha tenido la habilidad de anclar su propuesta política en los sectores populares. Siempre. No es solamente una coalición, digamos, de los sectores altos o de las élites de la sociedad. Es una coalición que ha logrado articular distintas capas de la pirámide social. La particularidad que tiene este proceso político, se da en Brasil, se da en Ecuador, se da en Argentina, es que han logrado lo que los compañeros comentaban que sucedía en el ANSES de acá. Han logrado que aquellas personas que fueron beneficiadas por las políticas de los gobiernos populares terminen votando en contra de esas políticas y argumentando tal cual lo hacen los enemigos de esos procesos populares. Esta es la particularidad que tiene este proceso histórico. El fascismo, el nazismo, los distintos totalitarismos de derecha siempre tuvieron anclajes populares. Y aparte no hay que ser muy lúcido para darse cuenta que muchas veces las posiciones más reaccionarias vienen de abajo. Porque nosotros, quienes militamos en partidos populares, solemos presuponer que el pobre, por el hecho de ser pobre, tiene conciencia de clase y que tiene entonces sentido de solidaridad y de pertenencia, y que a partir de esas situaciones de izquierda, por lo menos es peronista. Bueno, muchas veces no es ni de izquierda ni es peronista, o si es peronista resignifica el peronismo en el peor de los peronismos y termina transformándose en una suerte de repetidor de las verdades de lo que las grandes élites necesitan que esos pobres repitan para seguir garantizando su condición de clase subordinada. Y esto se dio en los últimos meses de una manera acabada, podríamos decir. Porque en realidad quien logra ocupar el espacio del poder político en el continente no es un partido en particular, sino es un bloque de poder. Recién Facu hablaba de la idea de la hegemonía, que es una idea que yo trabajo mucho en general. La hegemonía, los politólogos la entendemos como la dirección intelectual y cultural de la sociedad. Para ponerlo en palabras simples, lo que la derecha logró hacer es que la gente piense como ellos necesitan que piensen. Cambiaron el sentido común. Esa hegemonía se construye a partir de la articulación de una política que tiene distintas aristas. El discurso político en la Argentina no se construye solamente a partir de la verbalización política de los intereses concretos. Se construye muchas veces a partir de la difusión de valores en plataformas no políticas. Les voy a poner un caso. Mucho más efectivo que el señor Joaquín Morales Solá hablando desde la tribuna de TN, resulta la señora Mariana Fabianis hablando desde la tribuna de Canal 13, donde entre comentario banal y berreta empieza a meter de a poquito el sentido común, ¿no?, la semilla que germina después en las grandes definiciones conceptuales que el neoliberalismo tiene, del estilo vos preocupate por vos mismo, o la meritocracia en realidad legitima la posición social que cada uno de nosotros tiene, o el populismo en realidad nos hizo creer que nos podían regalar los servicios públicos. Y esas discusiones se van asumiendo como parte del sentido común desde una perspectiva inapelable. Y también lo hacen a partir de una suerte de operativo de pinza, porque no solamente son comunicadores sociales y dirigentes políticos los que operan sobre la realidad. También hay operadores judiciales que logran generar
causas armadas para estigmatizar un sector de la política, y entonces de la mano de la prensa hegemónica, agregándole además la colaboración de los servicios de inteligencia, siendo amplificada por distintos formadores de opinión en los distintos niveles de la construcción del sentido, nos damos cuenta que en realidad hay un bloque de poder que trabaja activamente para desprestigiar a la política, para estigmatizar a la política y para construir una suerte de contrapoder que se basa sobre la tesis de la antipolítica, de la desmovilización, de la resignación, de una sociedad jerárquica, estática y repetitiva. O sea, trabajan desde una lógica fatalista. Necesitan que nosotros asumamos nuestra condición social como única e indeterminada. Destruyen la idea de la movilidad social ascendente, tan importante en la cultura irigoyenista y en la cultura peronista. Trabajan todo el tiempo en la construcción y en la modelación de un sentido común individualista, que fundamenta una suerte de organización social basada en la codicia individual. Y entonces se empieza a naturalizar un sentido darwinista del orden social. En definitiva, yo siempre suelo decir que quienes creemos que la igualdad es un objetivo ético deseable, nos perdemos una parte de la película, porque hay un sector de la sociedad que, aunque no se anima a verbalizarlo de frente, espera construir y desea construir una sociedad desigual porque desea ponerse en una posición de superioridad frente a su semejante. Hay muchos sectores populares incluso, o personas en los sectores populares, que están todo el tiempo tratando de marcar la diferencia al lado. Yo pongo siempre un caso que puede parecer hasta dramático o caricaturesco, pero a mí me ha tocado ir a recorrer una villa de la provincia de Buenos Aires y la gente decirme, escuchar gente que me diga, los negros de acá al lado se cuelgan del gas, o se cuelgan de la luz, o la vieja de acá al lado nunca trabajó y tiene una jubilación. Vos decís, no estás entendiendo, me parece, dónde estamos parados. Y sucede. Y sucede de verdad. Ese bloque de poder